Estamos otra vez aquí, optimistas, en el Club de los Optimistas, un nuevo capítulo. Estoy emocionado, estoy en la Ciudad de México porque estoy con una amiga que conozco desde hace muchos años, que además de guapísima, talentosísima, lo más importante es que es claxonera, es fan de los claxons. ¿Qué le puedo decir? Ale Miguel. Sí soy la más fan de los claxons. ¿Cómo estás? Muy gracias bien. Por venir. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Nunca he estado en un podcast, ¿verdad? Nunca he estado en un podcast. Oye, a ver. Venía en el coche pensando, ¿qué va a pasar? No, pues vamos a platicar, Mira, esto okay. Se llama el Club de los Optimistas. Eres una de las 43 elegidos. Ok, muchas gracias. Tú tienes una vibra bien positiva. Además de que eres súper famosa y que eres súper actriz y a veces eres la villana, casi siempre es la mala, en la vida real eres lo opuesto. Eres una persona que siempre está como sonriendo. Incluso en tus redes eres súper buena vibra. ¿Siempre ha sido así o hubo un cambio en tu vida? No, yo creo que siempre ha sido así. ¿Sí? La verdad, creo que las cosas no se pueden cambiar y todo pasa por algo, entonces ¿para qué hay que preocuparse? ¿Verdad? ¿No? Súper frase, claro. Pero entonces, ¿tú fluyes? Pues sí. ¿Siempre has fluido? Siempre. Siempre he fluido. Y no me gusta planear las cosas tanto. ¿En serio? O sea, creo te dejas. Es un buen tip, ¿no? Sí. O sea, no planear. Dejar que la vida te sorprenda. ¿Cómo? Dame un ejemplo. Pues no, porque luego si no pasa algo que quieres... Te agüitas. Claro. A ver, ¿tú cómo le haces, por ejemplo? O sea, ahorita... Al ratito me voy como a tus inicios así, pero ahorita ¿cómo le haces? No sé. Cuando quieres... Tú que eres actriz, quieres un papel importantísimo y vas a audición y no te lo dan. Pues te voy a contar. Ándale. Hace poquito me ofrecieron un protagónico, que era mi primer protagónico. Ok. Y yo ya estaba, todo estaba ya palabrado, casi casi. No había firmado ni nada, pero ya estaba. Ya estaba, sí. Y a la mera hora no. ¿Te dijeron que no? Me dijeron que no. ¿Por? No sé. No sé. Y está feo, obvio. Sí, te vino un bajón. Sí, obvio, obvio. Y me dio, creo que me dio... Pues sí, como coraje, porque dije, yo tengo toda mi vida dedicándome a esto para... Pues sí, es un sueño. Está como en mi check tener un protagónico, la neta, en Televisa. Entonces, cuando me dijeron que no, dije, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué? Si es algo... ¿Qué hice mal? Exacto. Pero creo que esta carrera no hay que tomarse nada personal nunca. No es que sea yo, tampoco. A lo mejor yo no daba para el personaje, no era mi momento. Digo, esto te lo digo ahorita ya que pasó un mes. Claro. En ese momento yo, claro que lloré, claro que... ¿Te fuiste para abajo? ¿Así te desmoronaste? Pues, la verdad, te digo, nunca me idealicé. Sí estaba muy emocionada, y más porque todo el mundo me lo decía. Pero siempre está esa parte de que digo, bueno, quién sabe, a lo mejor no. Y hay nada de seguro hasta que estás en la tele. Ajá, ni con contrato firmado es seguro. Ni con contrato firmado, esto se va, hasta que ya estás en la tele. Sí, porque hasta ya lo grabaste, a lo mejor ni sale. Sí, no, yo tengo compañeros que les han pintado el pelo... Ya rapado. Sí, grabado ya, escenas. Y a la mera hora no, y bye. Pero entonces, ¿cómo lo hiciste para seguir manteniéndote optimista para los nuevos castings de un protagónico? ¿Cómo vas a llegar igual de segura o insegura que antes? No, pues más segura tengo que llegar. Creo que, y más preparada, y más... Lo más importante creo que es no hay que tomárselo personal. ¿Sabes que es uno de los cuatro acuerdos? Sí, claro. Sí, no, y no... Al principio sí fue como, ¿qué hice yo? Porque entonces es... Tú eres la que no vas. Ajá. Tú eres la que ahora no eres protagonista. Ajá. Y no. Todo mundo tiene un talento y todo mundo tiene algo que ofrecer. Y eso está padre también. Y sí creo que... También creo que cuando algo es para ti es y cuando no. Es lo que te iba a decir. No fue para ti tal vez eso. Exacto. Y la vida sabe por qué. Exacto. Aunque siempre, en ese momento no lo entiendas. Claro. Y siempre todo pasó. Por ejemplo, en la CQ... que creo que es el proyecto más importante que he hecho, y fue porque fue mi primer proyecto, yo no me había quedado, y pasó al revés. Ya estaba otra actriz, que ahorita le ha ido increíble en su carrera, claro. Increíble, que se fue como más a cine y así, y me quedé yo. Sí, y entonces, la tumbaron y entraste tú. Ajá, y así pasa, y a veces está uno de un lado y a veces está del otro lado, y nunca había pasado que me tocara a mí, y sí se siente horrible. Pero así es. Yo creo que la clave es no tomarse nada personal. Ese es un súper consejo. Y no... Pues sí, porque imagínate si te tomaras todo. Todo personal. Tú pensabas que ya tenías el papel. Tú dijiste, ya soy la protagónica. Ya me veía. Oye, te cuento una historia de los claxons que te va a gustar. A ver. Nosotros, me voy a emocionar. Nosotros ya sabemos que se siente ganar un Grammy, pero nunca hemos ganado. ¿Por qué? Porque estábamos en los Grammys. Y estábamos nominados nuestro segundo año y todo el mundo nos decía... Por eso me acordé cuando dijiste...
todo el mundo nos iban a ganar. Categoría rock pop, no había ningún grupo así de que muy conocido. Íbamos a ganar nuestro mejor álbum rock pop, Camino a Encontrarte. Okay. Y en eso nuestra publicista, que era colombiana, le preguntamos, oye, ¿nos vamos a enterar si ganamos o perdemos en ese segundo o tantito antes? O ya, dinos. No, pues no sé, tal vez tantito antes. Y en ese momento, Ale, en ese momento que dicen, con ustedes los nominados, no sé quién, y luego no sé quién, y luego los claxos, y se oye así, en Las Vegas. Y no soy el ganador, es otro, güey. No, sí. Espérate. Tantito antes de que dijéramos el ganador es otro, llega la publicista colombiana corriendo y nos dice al primero, sí ganamos, nos vamos para atrás. Y el primero le dice al segundo, que sí ganamos, güey, que nos vamos para atrás. Y el tercero le dice, que pues, ganamos, yo recuerdo, acabas de ganar un Grammy. Y en eso, y el ganador es otro. Nosotros así, ¿qué pasó? Y la colombiana dice, ¿nada? Y yo les dije, sí ganamos, nos vamos para atrás. No, o sea, a un mexicano le tienes que decir, si llegáramos a ganar, nos irías, en dado caso, ¿no? De que si ganamos, nos vamos para atrás. Yo ya sé que se siente. No, güey. Se siente horrible. Se siente horrible. Se siente horrible. No, y yo iba y todo el mundo ya hasta me felicitaba. No manches. Oye, y no ha salido ese. O sea, no es como que ahorita ves ese programa que tú ibas a ser la protagonista. No, pero que... está nada. Yo ya tenía fechas. No. Es más, empiezan a grabar ya el lunes. No sé. Que les vaya bien en este. Sí. No, pero es que la vida tal vez, si, o sea, es que nunca sabes, Ale, porque si tú haces ese protagónico y tal vez la vida te lleva a otro camino donde no era para ti y ahora sí, que no estás bien, sí, va a venir otro después y todo eso. Y por ejemplo, entonces, o sea, estuvo súper bueno tu respuesta porque es exactamente lo que quería. O sea, ¿cómo le haces para seguir siendo optimista? No te tomes nada personal. Sí, pero mañana vas a ir a otro casting de otro protagónico y vas a tener otra vez esa cosilla de... Pues sí, pero también así es la carrera que elegí. Claro. La neta, entonces si no, pues mejor me dedico a otra cosa. ¿Cómo empezaste? ¿Tienes familia actrices? O sea, ¿actores? No. ¿Nadie? Nadie. ¿Músicos? Nada. ¿Futbolistas? Cero. ¿Nada? Nada, nada. ¿Y nada? De repente, ¿qué comerciales? ¿Cómo? ¿Alguien te...? Pues sí, mi mamá tenía un amigo que era maestro de actuación y un día le dijo que era muy... Y tengo un hermano más grande, 7 años más grande. Okay. Entonces le dijo, pues llévalos a los dos a ver si les gusta. Chicle y pega. Chicle y pega. Mm-hmm. Y mi hermano dijo, qué de horror esto, yo no. ¿Y tú qué haces el comercial? Sí. Y el primer casting al que fui, creo que era de un yogurt, me quedé. No. Sí. ¿Todavía lo has visto? ¿Tienes por ahí el comercial? Yo creo que sí. Ahí debe estar en YouTube, así. Sí. ¿Y qué hacías? ¿De qué? ¡Qué gran yogurt! Sí, sí, tomar. ¿Y luego qué dijiste? ¿Soy actriz? Pues sí, o sea, hice comercialillos. Como, pues sí. Como varios. Una carrera de comerciales. Sí, sí, de niños. Comercialillos. Y ya luego hice gimnasia olímpica mucho tiempo. ¿Neta? Yo no sabía. Sí, casi nadie sabe. No, nadie sabe. 7 años. Hice. ¿Y luego? Y ya como que cuando, como que hacía comerciales y luego la profesora de gimnasia dijo como, la neta en México no se apoya tanto este deporte. Sí. Si Ale está como allá, mejor que dedique su tiempo allá. Pero eso ya es bien chiquilla. Tenía 12. ¿Y luego audicionaste para tu primer que mi primera serie así, grande a la serie, directo, uh-huh. La secu, o sea, no hiciste nada antes de que teatro pues o algo así. Rosas y eso, porque aparte yo no ¡Rosa Guadalupe! ¡Claro! Yo no estuve en el CEA. ¡Oh! Yo no estuve en el CEA, entonces yo no me enteraba de los castings de Televisa, nunca. Uh-huh. Y el de la secu lo vi en la tele. ¡No! De que se solicitan. Ajá. ¿Y fuiste? Y fui, y me quedé. Bueno, nunca. No me había quedado, ni lo veamos. ¿Habías hecho una audición alguna vez? Como para... No. ¿Y qué? ¿Llegaste? ¿Cómo es una audición? Cuéntame, o sea, ¿te dan un libreto? Llegué y me dijeron que preparara una canción, me acuerdo. Ok. Y yo iba bien nerviosa. Y ya pasé, pasé y conté un chiste, me acuerdo. Porque la seco era comedia. Ok. Como, conté un chiste y eran como filtros. Y luego ya me dijeron, canta una canción. ¿La cantaste? Y yo, no, la señora que estaba afuera, como la que te dio el nombre, me dijo, tú diles que cantas y canta la canción. ¿Cantes o no cantes? Tú cántala. Ajá. Yo conté mi chiste y yo canto. Sí. Y ya, canté la canción y ya. Pero espérame, ¿cantabas o no cantabas? Pues sí, o sea, soy entonada. Sí. No tengo la... ¿De regadera? Sí, ajá. ¿Y la cantaste? Ya. ¿Cuál canción cantaste? La de Mírame, Timbiriche. No manches. Obvio, mi mamá dijo esta es muy bonita. Y la cantaste, ¿y qué? Porque la seco iba a ser musical al principio. Ok. De hecho, luego fue musical, ¿no? ¿O no? Hicieron un musical, una obra, pero como que la idea original de la serie era como
tipo High School Musical. Sí, claro. Entonces era... De hecho, el piloto que tenían había canciones y así. ¿Y de quién era? ¿De Nickelodeon o de qué? De Cartoon Network. De Cartoon Network. Televisa. Órale. Oye, sí. ¿Y cuándo te avisan que quedaste? Un día antes de mi cumpleaños, número 14. No. Ay, sí. ¿Y dónde estabas? ¿Quién te avisó? Me citaron. Ah. Me citó el productor y me dijo que había otra chavita, pero... ¿Que ya habían escogido? Sí, ya le habían cortado el pelo. ¡No! Y se arrepintieron. Esta es la niña que dices que se fue por el cine y así. Uh-huh. Y luego te dijeron, pero tú sí te quedas. Uh-huh. Y dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? No, pues yo estaba feliz. Feliz, obviamente, era mi... Ahí no eras mala. No, la secu era súper buena. Era súper buena. Era súper buena. ¿Cuánto duró la secu? Qué buena experiencia, como ¿no? 4 años. No manches. Sí, sí fue una gran experiencia. Oye, dime algo. Y ahí muy rápido empezaste a sentir como fama y así, o sea, que no. Te reconocían en la tele, ¿no? Nada. Porque la secu se graba en Venezuela, nos vamos 8 meses, bueno, íbamos y veníamos, porque yo seguía en la escuela, y se estrenó un año después de que terminamos de grabar. Ok. Y se estrena primero en Cartoon, y pues como era tele, cable y así, no era, o sea, sí pegó, pero no tanto. Okay. Como que el pegue, o sea, cuando fue un éxito fue cuando salió en Canal 5. Y una vez... Que fue después, como, o sea, años después. Ya era como año y medio después de que la habíamos terminado de grabar. Ok. Y me acuerdo que una vez fuimos a una firma de autógrafos, todavía salía en Cartoon, en Kitsania, y había súper poquita gente. Entonces todos estábamos como... Y luego como a los 2 meses fuimos a una firma de autógrafos, no me acuerdo, una Aurrera, algo así, y fue, era una locura. Mares de gente. Mares, así, se perdieron niños, se sumieron coches, una locura. Y ahí dijimos, órale, somos famosos. Ajá. ¡Wow! Ajá. O sea, por primera vez sentiste el poder de la tele. Ajá. Sí fue, pero mi mamá me hizo algo muy chistoso, porque salimos de eso, fue de verdad una locura. Yo no lo podía creer, así, ni mis compañeros, la verdad. Me acuerdo que nos pusieron como una carpita y la estaban tirando. ¿Qué es esto? Llegó la policía, no nos podía, no, o sea, era una locura. Total, nos sacan y mamá me llevó a Perisur, y en Perisur pues nadie me pelaba. Sí, sí, sí. Y me dijo, ¿viste? Te aterrizó. Ajá. Sí, claro. Y para mí sí fue un... Ahí ¿cómo? ¿No soy famosa siempre ya? Ajá, ajá. Y me dijo, ¿para qué ves que aquí nadie sabe quién eres? Claro, te aterrizó para que no te volaras. Sí. Wow. Porque yo sí estaba. Sí, yo de que ya. Y me dije, no. Ya, se cuenta, ¿qué sigue? Claro, ¿qué sigue? ¿Hollywood o qué? Ajá. No, así, sí. Y ya me llevó, y esa fue la primera vez que dijimos, órale, sí somos. Oye, ¿y tus compañeros de la SECU todos siguen en el medio? Todos siguen, no. El protagonista ya es abogado. Es. Ya, anda en otra onda. Sí, es súper. Los demás sí, ¿eh? ¿Y se siguen llevando los de la SECU? Sí. ¿Sí? No, ¿tienen no un chat? Con todos. ¿Tienen con un chat? Con los que más me llevo yo es con Harold y Benny. Y ya. No tenemos un chat. No tenemos un chat. Tiene como 4 años que no nos vemos todos. Sí. Pero sí nos... Si se quieren, porque crecieron juntos. O sea, y fueron muchos años. 4 años juntos y la neta eran mis únicos amigos. Y yo de ellos, o sea, nos veíamos diario. ¿Y cuando venías a la escuela, qué sucedía con tus compañeras de la escuela? Pues mira, mis amigas son las mismas. Las mismas. Desde entonces, y fueron desde antes de la secu, o sea, desde antes de que yo me fuera a grabar. Ok. Justo sabían, por ejemplo, del casting y así. Okay. ¿No se te alejaron? No. ¿Ninguna se te alejó por ser actriz o así? ¿Otras niñas ahí, ya sabes, así de que critican? ¡Ay, se cree actriz! Pues no, a mí me molestaron cuando salí en La Rosa, que era antes. Ah. De que qué oso que salas en La Rosa. Sí. Y yo, ay, pues qué oso que veas La Rosa. Con eso. ¡Qué buena respuesta! ¡Qué gran respuesta! Yo tengo muy. Sí, muy buena respondiendo. Sí, es como que nunca me hicieron bullying ni nunca nada. Nunca te afectó. Pero sí no, te decían mucho, ¿por qué sales en La Rosa? Pues no, porque cuando veían que no me afectaba, te afectaba. Pues ya no me decían nada. Eso es un súper consejo. Cuando te trata de bullear la gente, lo que quieren es verte afectado. Claro. Si no te afecta y te escurre, pues ya te dejan de bullear porque dicen, pues no gano nada. Claro. No le molesta, pues yo. Y pues no me molesta. O sea, la neta no me molestaba. ¿Y cuál era tu papel en La Rosa de Guadalupe? Te voy a googlear. Sí, yo tengo miedo que sea. Hay uno que sí se hizo viral. Yo ¿sí? chiquita, aparte tengo como 10 años y me acuerdo que el personaje era como muy así piqui. Uh-huh. Y me pusieron rellenos y así. Y yo decía, ay, es que estoy muy guapa. Y, ay, no. No sé qué se acordaba. Oye, yo tengo un comercial que estaba bien chavillo, me contrataron por un comercial. Espérate. Y era de unas carnes, de arracheras, unas arracheras.
Si sabes que es arrachera. Sí, ah, sí. ¿Te crees? Bueno, escuché, estábamos en el comercial y entonces sale uno, un amigo mío que quedó. Decía, a mí me gusta la música ópera. Y luego sale una chava y bien guapa. A mí la... a mí el rock. A mí la salsa. Y luego salía yo, y yo tenía un afro y yo decía, a mí la arrachera. Entonces, ¿qué? Digo, las rancheras. Ya se me había olvidado ese mendigo comercial, lo hice bien chiquito. Y alguien lo acaba de sacar, de que, ya sabes, en todos mis chats, güey. Me bullearon, güey, hasta el tronco, güey. Sí, uno hace cosas. No, y con TikTok ahorita. Aparte, se están reviviendo, sí, cosas. Te han revivido, o sea. Has... Pues sí, ese se revivió. ¿Ese? Sí. Y yo decía Darling, no sé qué decía. Y ahora te empiezan a tirar madreada, sí, de eso. Pues, ay, la Darling, que no sé qué. La Darling. Y estaba, oye, bien chiquita. ¿Qué tenías? Como 10 años. No manches, o sea, es que llevas mucho, mucho en el medio. A ver, entonces ya se acaba la secu y ¿qué? ¿Te empezaste a...? Se acaba la secu, yo estaba ya en la prepa, segundo de prepa, y estaba a punto de perder la prepa. Entonces mi mamá me dijo, ¿la terminas? Porque... ¿Por qué estabas a punto de perderla? Porque faltaba un buen. Porque en el último año de la secu fue gira. Ah, entonces faltaste mucho. Ajá, yo no iba de que viernes y lunes. Ya. Yeah. Estuve, mira, así... De que me fui a todos a final, pasé por finales, así horrible. Y tu mamá te dijo, aplícate. Ajá, me dijo, el último año lo haces bien, como... ¿Le pones pausa a tu sueño, o sea, de actriz? Termina y luego vemos. Y luego ya. ¿Y qué hiciste? Decides. Terminé la prepa y hice, y yo iba a estudiar Relaciones Internacionales. Yo empecé estudiando eso. Hice mi examen, todo, sí. Me quedé. ¿En dónde? En la Anáhuac. Ok, ¿y luego? Me quedé. Y luego me quedé en una serie que se hacía en Argentina. Y luego, pues, vaya, Anáhuac, me voy a Argentina. Ocho meses. No manches. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Ay, padrísimo. ¿Sí? A mí me encanta Argentina. ¿Sabes que no conozco Argentina? Quiero ir. No manches, padrísimo. Yo fui hace poquito, regresé de vacaciones ya. Estuviste 8 meses. ¿Y se te pegó el acento? Si eres de esas de que al mes de que, che, boludo. No. No me gusta, o sea, no me desagrada, pero no. ¿Y qué serie era? ¿O película? Se llamaba Love Divina, era de allá. O sea, como que se juntó Televisa, pero... Pero solo salió ella. Como que aquí no lo fue también. Pero 8 meses en Argentina. Pasé bomba. Oye, pero como quieran, en ese tipo de programas, supongo que además le vaya bien o no le vaya bien, no, o no le vaya bien, la experiencia sirve mucho. O sea, sí, las, claro, tablas. Claro. Porque son distintos directores o distintos compañeros y vas aprendiendo, vas curtiendo. Y la forma de trabajar allá para mí está es increíble. O sea, ya se graba de lunes a viernes, nada más. Fin de semana libre. Y terminas a las 6. Pase lo que pase. ¿Y aquí cómo se graba? No, aquí es todo el día. ¿Todo el día? ¿No paras? No paras. Y si la depende de la producción, pero casi siempre se graban los sábados. ¿Y sin días de descanso? Pues el domingo. ¿Nada más? Nada más. Pero son jornadas de 8 de la mañana. ¿Eso hablas de una serie o de una novela? De una novela. Es una fría. ¿Y luego si la novela es un éxito, sigue y se alargan y se alarga y se alarga? Digo, ya no pasa que las alarguen. ¿Ya no? No, pero sí en sus tiempos. Y antes, ahorita ya te dan 10 horas de descanso. Okay. Antes no, antes terminabas hasta que se terminaba el break y al otro día a las 8 de la mañana. No, sí, estar en una novela es... Sí, ¿verdad? No hay vida. No hay vida. No. Nada. A ver, entonces vámonos por etapas. Después de Argentina regresas y tú siempre diciendo, yo voy a ser actriz toda mi vida o voy a vivir un ratito este sueño hasta que, a ver, hasta cuándo llega. No, yo ahí sí, desde la secu yo decía, ya me quiero dedicar a esto. La verdad. Ya. Lo tenías claro. Pero sí, pero mis papás sí estaban con que haz una carrera. Y tú y no sé qué. Y yo dije, bueno, sí. O sea, como que no, dije, ay, no. Uh-huh. Dije, ok. Pero pues me salió una serie. Yo lo tomé como. Aparte son señales divinas. Ajá. Aparte en otro país. Aparte. O sea, no había. ¿Y cómo lo hiciste para que tus papás te autorizaran ir? No, pues sí, como que. Siempre me han apoyado, la neta, mis papás. ¿Te fuiste sola? Mi mamá se fue un mes conmigo. Pero claro. Sí, ¿por qué? Sí, sí, no, a ver, ¿qué onda que en Argentina? Sí, claro, y me iba sola. O sea. Sí. ¿De qué edad dijiste? De 19, 18. Chale, y te acompañó tu mamá, mismo. ¿Y qué onda? Sí. A ver cómo estaba el ambiente, ajá, a ver qué tal los argentinos. A, vivir, a ver si era cierto, no hubiera sido acá un, ¿no? Un depredador de niñas. Sí. Oye. Sí, se fue un mes conmigo y ya. ¿Y se acabó y qué siguió? Me regresé y hice otra serie que se llamó Atrapada. Que en ese tiempo hicieron Imagen TV, ¿te acuerdas? Sí. No sé si todavía existe, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, acababa de inaugurar, entonces fue con la primera serie de Imagen. Y ya ahí estuve un ratote. ¿Cuánto duró? Como 7 meses. ¿Y ya eras mala, por fin? No. Que a mí me gusta tu etapa de mala, ¿no?
¿Siempre buena? Luego, sí, siempre fue buena. ¿Y luego siempre mala? Y luego, sí. Y luego hice Like, que fue con Pedro Damián, que querían hacer RBD. Y pues no salió. ¿Quién más estaba en Like? Estaba Macarena García, Carlos Aiz, Santiago Achaga. Y ahí, órale, Like, y dijiste, ahora sí ya sí, le pegué. Sí, la verdad para mí era... Aparte era un proyecto que Televisa estaba... apostándole a tope. Me dio mucho dinero para ese proyecto. Me fui a Japón. ¿Ah? A grabar allá. ¿Allá grabaron? ¿Cómo por? Había mucho dinero. Para que se viera chido, claro. Sí, entonces... Y era un proyecto que cuando fue el casting era como... Es el proyecto. Claro. ¿Fuiste súper emocionada al casting? Sí, también me sacaron del casting. ¿También? ¿Otra vez? Sí. ¿Por? No sé. Fui y era... Fue como todo un día. Y había mucha gente. Todo la industria todo, fue a audicionar. Sí. Todo el CEA, todos. Todo el CEA. Sí, ahí estaba todo el mundo. Y entonces metían como... Como grupitos. Y era de que, a ver, cuéntanos una historia de tu vida. Y todos contaban cosas muy trágicas. Sí. Y yo dije, ay, la neta, yo como que no he vivido algo tan fuerte. No sé qué voy a contar. No sé, yo conté una tontería, no me acuerdo. Y luego ya, salían y decían, tú te vas, tú te quedas, así. Están feos esos castings, yo digo. De que ahí mismo, enfrente de todos. Y a esa edad, digo, de que 18... Te pueden romper el corazón durísimo. Luego entrabas y ahora vamos a cantar. Canta tú. Y empezaban. La de Mírame. Sí, esa era. Esa es una de las hash, ¿no? Esa era mi canción, está la vida. Y luego nos ponen a bailar. Y yo, así, todos empezaron a perrear. Y yo dije, yo apliqué la señora y me sacaron. Bye. Y luego te volvieron a hablar. Y luego, como, que siempre yo dije, sí, pues Like. Ya. Y empezaron a anunciar como, no, pues ya está el elenco, ya están en talleres, que no sé qué. Y tú de que, ching, necesito historias más trágicas. Sí, dije, la otra voy a inventar. Sí, claro. Y entonces ya pasaron como 2 semanas y me habló Pedro Damián y me dijo, nos falta un personaje y pues nos gustas tú. Ok. Entonces, este es lo que... Como que estaban buscando, como casi todos los personajes de Like estaban buscando a alguien muy, o sea, que las personas se parecieran al personaje. Ok, ¿y tú te parecías? Pues no, me dijo, justo no. Justo no hemos encontrado como esta onda. ¿Quién se parezca? Entonces me dijo, sí, queremos que tú crees un personaje, lo cual me pareció muy padre, porque pues soy actriz, entonces, ¿no? Ah, ¿tú lo desarrollaste? Ajá, me dijo, como que no encontramos a alguien con las características, porque mi personaje era mamá, joven, que estaba padre. Entonces me dijeron, entonces desarrolla, y era como Tex-Mex, una jalada. Ok. Entonces me dijo, ármalo y en una semana vienes y a ver qué sale. Ok. Y yo ahí me apliqué cañón. A mí me gustaba mucho la parte de como crear el personaje. Ajá, desarrolla. O sea, yo creo que es lo más padre. Y ya, fui y ya. Yo no hice todos los talleres que echaron todos mis compañeros. Wow. Y yo también siento que es como que no te afectó y tú fluiste y como que esa vibra se... Sí, no. Funciona. En ese momento sí me sacaron, me acuerdo que iba en el elevador, aparte con otra chava que también me habían sacado, y se regresa la de producción. De que no, tú sí regresas. No, espérate acá. Y me la salió. Y era la otra. No manches. O sea, doble fracaso. Y ya le marqué a mi mamá y dijo, pues ya me sacaron. Y sí. Todavía tuve una segunda esperancilla en el elevador. Y tampoco más, ¿eh? Sí, no, esto ya. Entonces ya sí, me sacaron. Y ya, esa chava también se quedó. Y ya. Pero te digo, cuando es para ti... Sucede. Sí. Empiezas. Todo se acomoda. Pero tú todo... te sigues preparando siempre. O sea, mientras no estás en castings o novelas, sí. ¿Cómo se prepara una actriz? ¿Tomas clases, cursos? A mí me gusta mucho tomar cursos. ¿Sí? Yo creo que nunca dejas de aprender en esto. También creo que lo que más te da herramientas, pues sí, es trabajar. Sí. Y la neta, compartir con actores así grandes, sí, que te den consejos. En la música es igual, estar con otros músicos y vas, claro, aprendiendo de ellos. Pero clases o cursos, ¿dónde tomas? O sea, ¿presenciales? A mí o me gusta mucho en Casa Azul. ¿Qué es eso? Sí, es una escuela de... Y vas, y ahorita no estoy en casting, si te metes un curso... Pues hay cursos como que duran, no sé, un mes, 4 sábados. Ah. Y vienen muchos maestros con de super profesores. Países. Ajá. Qué padre. Y ya, si ves, lo tomas. Te vas desarrollando. O sea, está la carrera, obvio, Casa Azul, de 3 años, creo. Ah. Pero... Pues hay cursos que también... Y también la teatrería, también hay cursos. Ah, sí, esa está en la Roma, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, la he visto. Ah, también hay cursos ahí. Oye, ¿teatro has hecho? Pues no. Hice con la SECU, hice una obra con el Loco Valdés, muy chiquita. ¿En serio? ¡Qué chido! Sí, estaba padre, imagínate. ¿Sabes que yo hice Conejo Blanco, Conejo Rojo? ¿Y qué tal? Pues estuvo chido en Monterrey.
¿Sí? Me invitaron, sí. Yo la vi... ¿Con quién? No me acuerdo. Creo que con Diana Bobbio. Uh-huh. ¿La conoces? Es de Monterrey, sí. Ah, me parece buenísima. Es de Monterrey. Y estuvo rara. ¿Sí? Ya ni me acuerdo de qué trata. No, pues haz de cuenta que no sabes qué vas a hacer y abres un libreto y empiezas a leer. El guión te lo escribe el autor desde preso de... ¿Cómo se dice? O sea, privado de su libertad. Cárcel, te escribe, entonces te dice que, y empiezas a improvisar, a leer, y te va dando indicaciones con el público ahí. O sea, tú no puedes ver eso antes. ¿Y qué sentiste? Eso es chido. A mí me gusta el teatro. Yo toda la prepa y carrera hice obras musicales y todo eso. O sea, ¿te gusta hacer teatro? Me gusta. Y me y una vez salió una serie así en Monterrey, era Monterrey, era local. Aguas. ¡Vámonos! Y comerciales. ¿Qué sigue? La teatrería para mejorarme. Sí, no, y yo creo que el teatro es la mejor escuela. A mí me encanta. ¿Sabes cuál hicimos nosotros también? La de, ¿te acuerdas de la de, es que creo que se llamaba distinto, pero cuando nosotros lo hicimos en la escuela, yo estudié en el TEC, era de Jugando con Shakespeare. Aquí le pusieron las historias abreviadas. Esa, antes de que la hicieran ellos, la hicimos nosotros en el TEC. No sabes, ganamos premios nacionales y nada. Y luego ya la hicieron ellos con superactores y estuvo chido, pero... Sí, la vi. Estuvo un buen... Fue una super experiencia para mí. Presentarme en Monterrey en esos teatros con esa obra, que te juro que me encanta. Si ahorita me volvieran a invitar algo, me meto a una obra de teatro sin dudarlo. ¿Y por qué no lo buscas? Pues porque tengo que encontrar un espacio que no haya conciertos, que no haya giras o algo así, pero sí estaría chido. No, sí está padre. A mí me gusta mucho ver el teatro también. ¿Y tú cómo le haces? O sea, cuando vas a audicionar, que te ves por ahí, te llegan, tienes un manager, una agencia, ¿cómo? Pues mira, ahorita es que son mundos, o sea, el mundo distintos. De Televisa es una cosa, okay. Y otra cosa son las series. Otra cosa es el cine, otra cosa es Netflix. Ajá. Exacto, yo trabajo en el teatro y hasta la gente es diferente. Sí, ¿verdad? Y los los tipos de actuación es distinto. Claro, y traen sus... Sus ondas, ¿verdad? Y claro. sus como sus magias. Claro, claro. O sea, los del cine no quieren a los de tele. Claro, son así como que los claro. de la Rosa Guadalupe. Claro, así. Y allá están los guapillos que no actúan y cosas así. Claro. Y es respetable, está padre. A mí sí me gusta como... Pues sí, son de como todo. Diferentes grupitos. Pero ¿qué te falta por hacer ahorita? ¿O qué quisieras hacer? Porque de aquí en adelante, ¿qué onda? Pues mira... Mi idea es quiero hacer novelas como hasta los 30. Okay. Ah, ya lo tienes marcado, gusta, claro. Ajá, más o menos. Uh-huh. A mí se me gusta hacer novelas. Uh-huh. Y series, es que ahorita están haciendo muchas series, pero yo tengo un tema que están haciendo como muchos desnudos y cosas así. Sí. Y ya, o sea, ya he tenido dos series que he dicho que no. Por el desnudo. Por el desnudo. Claro. Y que no lo quieren mover, como que no están nada. Cambian de flexibles. Actrices. Ajá, sí. De que me dicen, no, pues si no lo haces tú, lo va a hacer otra. Y sí. Claro. Entonces, y no se puede, una doble ahí de que sí, que no eres tú. Pues ¿sí? Está ahorita mucho de moda que ¿sí? ponen. Inteligencia artificial. No, ajá. El cuerpo de otra. Y es tu doble de cuerpo. Pero no. Pues yo pienso que nadie va a saber eso. Pues sí, al final del día es un claro, un desnudo. Todo el mundo decía, pues sí, según yo la serie de Maite Perroni. Ajá, no es ella. No es ella. Okay. Pero pues compruébaselo a la gente ya la vio desnuda a ella. Claro. Sí, no, y creo que a veces, creo que últimamente no están justificados esos desnudos, la neta. Son nada más por... Sí, eso no me... No te tripea. Claro. Y no lo haré ahorita en estos momentos. A lo mejor más grande. Sí. Sí. Puede ser. Pero ahorita no. Ahora, o sea, ahorita tú dices novelas hasta los 30. ¿Y después qué seguiría? Series. ¿Y después? Cine. ¿Qué prefieres? ¿Una super serie en Netflix o una super película mexicana así, ya sabes, que pinta súper bien? Pero super película mexicana, ¿tipo cuál? Tipo... No de esas que son directores mexicanos de Hollywood, que ya sabes que no. Una mexicana. Versus una serie Netflix que podría romperla duro. ¿Qué prefieres? Yo prefiero una serie Netflix. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque es más de tu generación? ¿Por qué? Pues no sé, siento que... No sé, últimamente... A mí me gusta mucho consumir las cosas mexicanas, la verdad, para sí. ver qué. Sí, y las series las están rompiendo. Siento que las están haciendo mejor. Siento que el cine se está yendo mucho a la comedia. Sí, como a muy ligero. Sí, a mí no me encanta, la verdad. Uh-huh. Siento que por eso... ¿Que por eso sí las series? Ajá, una serie. Oye, uh-huh. y te voy, quiero preguntar algo. ¿Te has ganado unos premiecillos por ahí? Que la revista... ¿Por la SECU? ¿Todas los premios por la SECU? No. Por la SECU y por Like. Por Like. Creo. ¿Qué te ganaste? Pero hace poquito, ¿no? O sea, el... Pues uno ya tiene como 3 años. Más o menos. ¿Y qué premio era? Qué chido. Sí, están padres. ¿No? La verdad, la gente me apoya mucho.
siento, sí tengo mucho apoyo de la gente. ¿A qué se lo atribuyes? ¿Vibra? Creo ¿O que eres la mejor actriz de este planeta? Yo creo que vibra. Que soy bien buena onda. Sí, claro. No, pero es que la gente la atraes y luego te dan ganas trabajar con gente porque atraes buena vibra y conectas y haces buen equipo con todos o no sé. ¿Te haces bien compa de todos tus compañeros actores? Sí, soy muy compa. ¿Sí? ¿Se hacen brothers? A veces tengo mis momentos. La neta sí me gusta también. O sea, sí me gusta mucho estar sola, pero sí. Sí, de todo. Pues estamos trabajando todo el día. Son jornadas... Híjole. O sea, si no te diviertes... ¿Y cómo lo hacías desde chiquitilla y así de no enamorarte de todos tus compañeros? ¿De no enamorarme? Sí, ¿cómo lo hacías de chiquilla? Ya sabes, de que era bien fácil clavarte. No, ¿Nunca te clavaste ¿Tipo en la CQ? ¿Nunca? Creo que fui la única que no tuvo un amorío. En like sí. En like ¿Te sí. ¿Te enamoraste? Salí, sí. ¿Y se enamoraron de ti también o tú solita? Sí, fue mi novio. Ah, sí, ah, qué chido. Ay, sí, yo solita. Sí, de qué dos, pues estuve enamorada todo el tiempo. Ale y el actor de los. Pero sí fueron novios. Sí, fue mi novio. Y se hizo así como, ya sabes, como noticia. Sí, sí, sí. Salían en la revista. Sí, por eso de ahí dije nunca más. Oye, ¿y nunca te han inventado un chisme así? Que no manches, eso no sé. Sí, ¿sí? ¿Cuál? Dime. Like, ¿qué? Que andaba con Pedro Damián. Ya. Pero seguro ser un chisme muy común con todas, ¿no? ¿O qué? Pues, no sé, pero... Es que esos chismes están cañón porque son para vender, horrible, ¿no? Para vender revistas. Horrible. Aparte, yo ni siquiera tenía foto con él. No, nomás. Nada. Ni yo nunca fui a hablar con él a solas. La verdad, mi mamá siempre va conmigo. Ok. Siempre me ha acompañado. Digo, ahorita ya no tanto. Ya me he descuidado. Ahí sí. Pero en ese tiempo sí. Entonces, okay. Digo, la verdad es un medio... Muy bonito, pero... Tiene sus cosas. Entonces, ¿y te afectó? ¿Te afectó ese...? En ese momento, sí. ¿Sí? La neta, sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué gachos? Me dio mucho coraje porque dije, he pesado desde chiquita, uh-huh. He hecho Rosas de Guadalupe, he pasado por tantas cosas. ¿Tantas críticas? Claro, porque lo que dieron a entender era que yo estaba ahí porque estaba con él. Sí, claro, como que esta niña no tiene talento. Ajá. Y gracias a treparse ahí con el DC y dejó a actrices súper talentosas fuera. Eso es el chisme, y claro que duele. ¿Y escaló mucho el chisme o se controló? Pues sí. ¿Sí? A veces, o sea, sí, mucha gente consume esa revista. ¿Cuánto tiempo duró el chisme? ¿O todavía te dicen, no, la que...? No, ahorita ya no, pero en su momento sí, aparte la portada, o sea, mi cara así, la mitad de la revista. ¿Y era cuando tenías novio? Sí. ¿De like? ¿Y qué? ¿Se te agüitó? Era cuando estábamos grabando. Pues no, porque él sabía. Él sabía. Él sabía perfecto. Sí, confió en ti al 100. Sí, obvio. Sí, no había duda. ¿Y tu mamá enojadísima? No, mi mamá estaba... ¿Qué les pasa? Aparte no había... Tipo, o sea, una foto de que ay, nos está... No había nada. Nada más fue un mero chisme. Sí, fue alguien... No sé. Fue el mero... Oye, ¿y hacen algo? ¿De que mandan una queja, yo una carta? Yo demandé la revista. La demandaste. La neta, Televisa me apoyó y se ganó. ¿En serio? ¿Y qué ganaste? ¿Que la quitaran de circulación? ¿O una compensación? Sí, gané una compensación y tuvieron que poner en otra revista que era falso. Cierto. Claro. Y ya con eso te curaste y te limpiaste. Claro. Que sí, sí se enteró. De verdad, le sorprendería. La cantidad de gente. La cantidad de gente que ve esas revistas. Es que siento que, tipo, en el súper o así, pero sí. Sí, porque aparte no la tienen que ni comprar, nomás la ven ahí. Sí, entonces todo el mundo ve la portada en los supers y dicen, ah, y aparte mira. Era de que con su nueva novia 25 años menor, una cosa así, enorme en mi cara. Bueno, así estuvo feo. Hasta, imagínate, una tía como lejana me escribió, ay, mi niña, no sabía que te gustaban más grandes. Y yo... Porque aparte mucha gente, lo que diga la revista... Es la verdad. Sí, claro. O sea, nadie a veces se cuestiona de ser cierto. Todo el mundo dice seguro, sí. Todo sí, porque ¿cómo van a imprimir una mentira? Claro. Y más en el medio que tiene mala fama, porque sí hay mala fama, de 100%. Ay, todas llegan porque sí está eso, la verdad. Pero no. Oye, yo una vez sentí un poquito ese tipo de cosas de que no, pues es falso eso, porque me entrevistan una vez en el periódico y yo acababa de hacer un Ironman. Entonces me entrevista el periódico, ¿por qué un músico acaba de hacer un triatlón tan largo? No sé qué. Y entonces me ocurre, sí, una vez empecé los Ironmans porque me desmayé en mi casa. Y pues, porque me paré muy rápido la cama. Y ya ves que cuando te paras muy rápido la cama, ajá. Y entonces como que me dio ganas, algo pasó, me vomité y como que me desmayé. Bueno, güey, la primera plana del periódico de gente era... Desmayado. No, o sea, tocó fondo gracias al problema de alcohol, así yo... No, 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 o sea, de que por eso era Iron Man, y me acordé por eso, porque una tía que mi hijito, es que ten cuidado con el alcohol, ya sabes, en una reunión familiar y yo agarrando una chave y todos los sí, toda la gente así. Que yo, ay, perdón. Sí,
Sí, pero sí, pues yo no sabía, o sea, que te gustaban más grandes. Ahí te das cuenta que al final del día muchas cosas las hacen pues para vender. Y hoy en día, es, en las redes sociales lo vemos igual, que muchas cosas las suben para generar likes, para generar, claro, reacciones, y no todo es cierto. Las noticias, no sé, ahorita en redes igual te han puesto novios, chismes, sugar daddies o algo. Ay, sí. ¿Sí? Una vez, cuando fuimos a Japón, yo a lo mejor sí me vi muy tonta tuiteándolo, pero puse como, la verdad, la comida, bueno, a mí no me gusta la gastronomía japonesa, la pasé muy mal, o sea, y todo era así como el pez con ojos, mira, así horrible, y comen cosas raras, entonces yo supe como, no sé ni qué están comiendo aquí, a lo mejor me están dando perro, una cosa así tuiteé, no, me mataron. ¿Qué? ¿Qué decían? ¿De no, qué? Pues que era yo una ignorante. Ah, que todos como los groupies de, no sé, que se sienten, no sé, me empezaron a decir de cosas, horrible, horrible, no, y por, digo, yo sé, por una tontería. Sí, claro. O sea, fue un tweet, yo quería que se rieran tantito. No, me sí, sí, tú querías un chistecillo. Está rarísima la comida en Japón y... Oye, entonces, a ver, imagínate que estamos en una audición, yo estoy audicionando, estamos juntos, esta es una novela, tú eres la actriz mala y yo soy, no sé, ¿qué seré yo? El galán, Te encanta que yo sea la actriz mala. Ajá, sí, tú eres la actriz mala. Entonces, 3, 2, 1, ¿qué tengo que decir? ¿Cuál es mi guión? ¿En qué escena? Improvisemos. 3, 2, 1, vas. Muy novela Televisa. ¿Mm? Muy novela Televisa. Pues tú mandas. Tú dime, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres? Así como... ¿qué tenemos que matar a alguien, tenemos que hacer un plan para quitarle la herencia. Ah, sí, sí, ok. Y bichos nombres acá, ya sabes, de que María, sí, Campo Martínez. Sí, María Eugenia Gómez Urrutia. ¿Cómo haremos esta maldad, María Eugenia Gómez? Pero espera, ¿tiene algo que decir? Sí. Porque nadie toma en cuenta que nosotros, si, yo creo que si el actor no se lo cree, nadie te lo va a creer nunca. No. Okay. Es todo un show creerse esas cosas que escriben luego. ¿Cómo le haces? A ver, María Eugenia, háblame. A ver, ya. ¿Cómo haremos esto? ¿Le tenemos que quitar todo su dinero? Sí, no se lo merece, maldito. ¡Por tu herencia! ¡No, es él! No, güey, no voy a quedar nunca en un papel, María Eugenia. Dame tips. A mí me dan muchos ataques de risa. ¿Sí? Y eso es súper malo. Súper malo. En una audición. La paso mal. Bueno, como que en una audición nunca me ha pasado, pero ya grabando. Sí, pues. Y ya en confianza. Puta, no. Mal. Oye, a ver. Esto es algo que siempre le quería preguntar a una actriz. El tema de los besos o acá, cuando te toca, es, ya sé que no eres tú, es un personaje, pero güey, pues al final del día estás intercambiando babas. O sea, ¿cómo te preparas? ¿Hay ensayos para los besos? O sea, ¿hay cursos o algo como para ser un buen besador en una novela? No, yo nunca he tenido un curso. No. ¿Nunca has tenido beso en novelas? No, un curso de beso, no. No, pues ya sé, de que en el SEA, de que vamos a la clase C, ¿qué yo te toca hoy? Besos 4. No creo, pero sí creo que a lo... Pues es que, por ejemplo, no, es que te dicen como, o sea, la cámara está acá, pues te tienes que mover. Y ese que, toma 3 otra vez, de que ya, cámara, ya me besé mucho este güey, le huele la boquilla. Ay, no, yo sí cargo no puede ser. Laminitas, sí. Eso me lo... Un actor se llama Juan Diego Covarrubias, él siempre carga laminitas y cuando hay cenas de beso, ten tu laminita y yo también voy a tomar mi laminita. Claro. Y yo ya la aplico igual. No, sí, qué asco. Qué asco. Oye, y seguro hay muchos, yo creo que más hombres, que ya sabes que el güey se la va a hacer de pedo su vieja. ¿O no? Pues a mí no me ha tocado. ¿Nunca te ha tocado de que, o sea, ya sí, le ves en los ojos, sí, de que sí, lo está haciendo y que chingo, me van a, ya sabes, me van a... La verdad, yo nunca he tenido una escena como así súper fuerte, ¿no? De cama o así. No, pero sí, besos. Besos sí. Y sí está incómodo, la pues verdad. Claro. Es incómodo, sí, para todos. Para todos. Para todos. Y la neta, yo me pongo en... O sea, de mi pareja, yo sí me... No me molestaría, pero pues sí diría, prefiero no saber. Sí. Pero luego si ves en la serie de que la escena del año... No lo veo, mejor. ¿No? O sea, tú sí, tú, un novio tuyo que tiene una escena de besos, mejor que no te diga. ¿O qué? Sí, ¿o prefieres no, que no te diga? Pues y no la veo. Y no la veo, así listo. Nadie supo, nadie vio. Sí. Qué bien, me gusta tu actitud. No. Porque te tomes sí nada personal. Que, la neta, yo sí creo que no se siente nada. O sea, sí te puedo decir que no se siente nada. Que estás pensando en mil cosas menos en el beso. Pues la neta. No te tomes nada personal, volvemos a lo mismo. No, a ver, dime otro de los 4 acuerdos. Oh, ya no. No asumas. Bueno, algo similar. Okay. No asumas. No asumas. ¿Cuáles son los 4 acuerdos? Pues es, no asumas. No te tomes nada personal. Sé elocuente con tus palabras o sé correcto con tus palabras. ¿Palabras impecables? Ajá, impecables. Y hay una más. Te la dejo a ti. Oye, a ver,
Ya para ir empezando como a recapitular, recerrar esta historia, esta plática. Si tú tienes ahí, enfrente de ti, una chava que quiere ser actriz, una niña que quiere ser actriz, y que todo el mundo le dice, no, es un ambiente súper gacho, no puedes, no vas a poder, está súper difícil, te vas a tener que vender, quién sabe qué vas a tener que hacer. ¿Cuáles son como el tabú y el estereotipo de las actrices que le dicen? Eso. Y las razones por las cuales una niña con talento no se anima o no va o no quiere es porque por miedo a que la critiquen, porque no la dejan sus papás, porque ¿cuáles crees que sean las razones por las cuales actrices talentosas no la hacen? Que tienes que estar muy seguro de lo que eres, de lo que traes, porque sí es un medio que si no estás seguro te deshace así, ¿eh? Por ejemplo, o sea, si te dicen, no, pues no te quedaste, si no estás preparado de esa, entonces no sirvo, soy la más fea y más mala actriz del mundo, pues no, yo sé que no, creo que tienes que estar muy seguro. Yo creo que una chavita nunca debería estar sola en ese medio, porque sí es un medio feo, la verdad, de... Pues sí, de muchos intereses y de muchas cosas. Y también hay... Claro que están los que llegan por palancas. Siempre. ¿Como en todo? Como en todo. Por referidos, claro, por sobrinazgos. Los hijos. Digo, la neta me tocó la generación de los hijos de todos, ¿no? Y que competirle llegan, a ellos era competir el doble. Claro, y que llegan y ya por ser el hijo de o la ya hija tienen de, papel. Ya están, ¿sabes? Y que no es justo, porque es una carrera también muy injusta. Si lo quieres ver de ese lado. Porque dices, yo llevo toda mi vida preparándome, me perdí de cosas de mi escuela o lo que tú quieras para que llegue la hija que... Pero las injusticias no existen. ¿Tú si tuvieras una hija la dejarías ser actriz? Yo sí, pero más grande. Ok, no, o sea, a tu no edad. La metí de chiquita, la verdad. Pero pues tal vez ya más grande no va a tener las tablas que tuviste claro, de chiquito y es tal que vez sí no... es un... Sí, creo que sí, no sé. Pero dijiste algo clave. O sea, yo con Mena, mi chiquilla, si yo tuviera que dejarle algo en esta vida... Solo una cosa, lo único que le dejaría es que sepa realmente quién es y qué es lo que vale. O sea, claro. Olvídate, sí los valores y sí todo. Sí, entiendo que es súper importante, pero una sola cosa, yo quiero que ella sepa lo que valga y que nadie la haga menos con palabras o con, ya sabes, claro, tratar de decirle y que ella se... No, se, y si se... tú lo quieres hacer, si tú estás seguro y no te va a afectar a ti, todo pues puede a pasar. Ti, yo digo. Y estás viviendo tu sueño. Sí. Desde chiquita. Sí. Sí sabes lo afortunada que eres. Sí, yo sé. Y sé que muy pocas personas tienen la oportunidad, la verdad. Si ahorita pudieras agarrar el proyecto de tu vida, ¿qué sería? ¿Una serie? Sí, mira, antes yo decía, antes de que existiera Netflix y así, yo decía como una serie que llegué a... Mi papá no es mexicano, mi papá es austriaco. No sabía. Yo decía, no sé. Yo decía una serie que llegue a Austria y que la vean allá y que sea un boom en Austria. Sí, claro. Pues la hija de... Ajá, ahorita está súper... Ya no está tan imposible, fácil. Porque eso yo lo pensaba así. No, ya no. 10 años eso está. Hay cualquier serie ahorita de Netflix con subtítulos o lo que quieras, ahí se... Claro. Puedes tú poner tu misma voz doblada en Austria. Ese es mi oler. Miola. Miola, ese sería el proyecto tuyo, un proyecto que llegue a todo el mundo. Sí. ¿Y algún día te vas a retirar o vas a ser actriz toda la vida? A mí me gustaría dirigir en un futuro. Y escribir, ahorita que dijiste crear personajes. Sí, pero dirigirme... ¿Neta? Sí. ¿Me puedes dirigir a mí un pero día? Pero sí sería insoportable. ¿Muy o sea, mamona? Sí. ¿Me puedes dirigir a mí un día en una podría. Serie? ¿Verdad? Pero sí sería... ¡Andrés Eugenio! Sí. ¡Ese dinero es mío! Ay, sí, güey, sí. ¿Por qué metí acento ruso, güey? Austriaco, güey, no te da caso. A esta chavita que ahí te está viendo le vas a decir, nunca estés sola, confía en ti misma. Sé lo que vale. No hagas, no te tomes personal las cosas. No, pero creo que ese es un consejo. Ah, para todo. Para todo. Eso es lo padre. No te tomes nada personal, así nada. Ni lo que te digan las personas. Ay, sí me siento yo Paco de Miguel. Diciendo. No te preocupes. Pero sí, nada es personal, nunca. Pues sí, menos en este medio. Se lo estoy enseñando a Mena, se lo estoy enseñando a mi hija. O sea, si me gustan esos consejos, no eres para que nadie te va a criticar. Y si te critican, le dices, pues, como la Rosa de Guadalupe, pues, ¿para qué ves ese podcast? Pues, ¿para qué lo ves? Pues, ¿para qué ves ese podcast? Pues, sí. Tú como la Rosa de Guadalupe. Qué oso. Qué oso. Oye, otra cosa que te quería preguntar, ya para empezar a despedirnos. ¿Cómo conociste a los Claxons? Tengo esa duda, siempre la he tenido. Ya me la habías preguntado, ¿no? Pero no me acuerdo y quiero que esté grabado. Y tengo, la neta... Creo que los empecé a escuchar más justo cuando me fui a Argentina.
que no me acuerdo. ¿Y supongo por qué no somos famosos en Argentina gracias a ti? A lo mejor sí, no sabes. No nos promocionaste. No, en serio, no, ¿quién te lo enseñó? ¿Alguien te lo enseñó? Es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Como que seguro escuché una canción. Según yo, la primera que escuché fue Flores en Febrero. Y ya, o sea, como que si a mí me gusta un artista, busco sus demás canciones. Pero sí soy muy fan, ¿eh? ¿Top 3 canciones de los Claxons? Belleza. Belleza, siempre. Siempre se la he pedido en un concierto, le vale. Le sí, vale. Sí, sabes que se le dice menos esa canción a mi chiquita. Ay, vamos, sí, me parece hermosa esa canción. Belleza. Me gusta mucho la de. La del último disco, la de. ¿Cómo la conocí? ¿Cómo la conocí? Y. Que me pone de buenas, Los Claxons. Oh, súper rola. Del disco Los Claxons. ¿Tu favorita cuál es? Yo le tengo mucho cariño a Flores en Febrero, por lo que significó para mí componer esa canción y pasaron muchas cosas. Y creo que las favoritas van cambiando, o sea, como que vas teniendo por temporadas, ¿sabes? De que, a ver, ahorita adoro cómo la conocí, ¿no? Pero de repente amo del disco pasado la de Amándote y es por temporadas. También Ahí Estaré me gustó mucho. Ahí Estaré está chido. Entonces tienen temporadas y tienes vida. Y luego te digo algo, está bien chistoso que de repente canciones empiezan a agarrar vida propia. O sea, de que, no sé, te voy a inventar una canción, Estoy en el Aire. La dejamos de tocar 8 años y de repente alguien nos la pidió y la tocamos y empezó a agarrar vida propia, que en todos los conciertos nos la empezaron a pedir y luego se empezaba a hacer como que la que más nos... Y de que, güey, qué pedo, llevamos 10 años sin tocar. Empezó a agarrar. Y supongo que así es en redes también, ¿no? De repente en TikTok puede viralizar una canción que agarran vida propia. Ahorita están muy de moda las de salsa, ¿no? En TikTok. ¿Las de salsa? De repente empiezan a bailar. ¿No tienes TikTok? ¿Cómo sabes? Ay, porque me mandan. Ah, pero no tengo ni la... Ya la voy a bajar. ¿Vas a bajar el Ya lado? Había hecho una cuenta. Ajá. Y luego la cerré. Por miedo. Es que sí pierdo mucho tiempo. Sí, sí pierdo mucho tiempo. Está bien, pero pues tienes que... No, sí, pero tengo que decir, ok, voy a invertir este tiempo en TikTok. Ok, ya son las 3 de la mañana y yo sí. Y aquí estoy, aquí viendo todo. Ajá. Oye, ¿te consideras optimista? Sí. Por eso te invité. Gracias por acompañarme. No, hombre, muchas gracias por invitarme. Me encantó platicar contigo, conocer tu historia. Hace mucho no platicábamos y poder llegar como a momentos. Yo creo que hay muchas niñas ahí que quieren ser actrices, muchas. Y es una carrera, de verdad es una carrera muy bonita. Es muy... Creo que hay que dejar muchas cosas también, pero vale la pena. Y ya hay que... No hay que dejarse... Te van a decir no 1803 veces. Hay que tirar la toalla. No hay que tirar la toalla. Hay que confiar en ti mismo y que tarde o temprano ahí, enfrente de ti, está lo que estás buscando. Claro. Y no tires la toalla antes de tiempo. Claro. Si tienes tu objetivo. Y no so, sabes qué, como para cerrar. O sea, el intentarlo tiene mucho valor. Porque si no, luego al final de tu vida dices, ay, si yo lo hubiera intentado, me hubiera ido. Y claro, que no te quedes con esa cosa. Que por ejemplo, yo sé que si yo no hubiera cantado, hubiera dicho, ay, yo canto en lo de la CQ, no me hubiera quedado. Porque eso fue lo que les dijo a esta niña. Y te aventaste. Claro. Yo conté mi chiste y yo canto. Tal vez si no hubieras dicho eso. Claro. ¿Cómo hay pequeños momentos en la vida que pueden cambiar el rumbo de tu vida? Claro. Y es animarte, perder el miedo, que te valga la crítica y... El no ya lo tienes. El no ya lo tienes. Siempre. Entonces es lo que sea. Ve por la más guapa. Y yo creo que es para todo aplica. Ve por la más guapa, por la más guapa. El no ya lo tienes, hombre. No es cierto. No, el no guapa, más bien el que más te guste. No ya lo tienes. Oye, y otra cosa que te iba a decir. El que le hayas tomado el consejo a la señora fuera de ti que te dijo, ¿tú dije cantas? Sí. Ah, porque yo traía mi pista. Pero ¿cómo hay ángeles de repente que te aparecen en la vida, verdad? Claro. Y ella sigue en esa producción y yo la adoro. Y ella fue la que te dijo, tú canta. ¡Qué locura! Me dijo, diles que cantas y cantas. Y yo, no, pero traigo mi disquito aquí. Me dijo, es que no lo podemos poner, pero tú canta. Y ya, conté mi chiste y yo, pero yo canto. Y ya. ¿Y gracias a eso? Sí. Y me lo dijo, o sea, me lo dijo el productor. Porque él, porque querían hacerlo musical, entonces sí era como importante que cantáramos. Pero, ¿y si no te lo hubiera dicho ella, tal vez no hubieras cantado? No, por eso, me tocaba. Tal vez ahorita seguirías, no sé, haciendo comerciales de yogurts y así. Sí, o sí, seguramente, sí. Porque aparte creo que yo empecé muy chiquita en comerciales y muchos siguen, pero como haciendo cosas, la verdad, muy pocos. Muy pocos, sí. Igual en la música. Te van tirando la toalla también, sí, mucha raza. Muy pocos. Vas ahorita, creciendo y ya cada vez hay menos que se digan a lo mismo. Chiste cañón. Te quiero mucho. Gracias por venir. Yo también. Gracias por acompañarme. Gracias por ser parte del Club de los 43. Optimistas.
El Club de los Optimistas. El Club de los Optimistas. Vamos al 43. Okay. Mil gracias. ¡Equipo mío! Los quiero, nos vemos la próxima, Ale. Mil gracias, dile adiós a la gente. Adiós. Que te adoran. Espérenme en una novela como Marcelo Andrés Eugenio, porque voy a estar pronto ahí, dirigido por Ale Miguel.